centró toda la atención en la excitación lateral, algo sobre lo que jamás se habían preocupado los diseñadores de puentes para paso de personas. Siempre se habían concentrado en lo vertical y ahora íbamos a tener que pensar en lo lateral. El problema que tanto habían tardado en comprender se resolvió rápidamente. Se resolvió poniéndole amortiguadores. Son como bombines llenos de miel que drenan toda la energía. Si la estructura se mueve, disipan toda la energía. Se soluciona fácilmente. El nuevo descubrimiento causó agitación en todo el mundo. Se hicieron pruebas de excitación lateral sincrónica en todos los puentes del mundo para asegurarse de que no les ocurriría a sus puentes. Y resultó que muchos de ellos se habían estado moviendo muy en secreto, sin que nadie lo mencionara realmente, porque a todos les daba un poco de vergüenza. Pero desde entonces se han puesto amortiguadores en muchos puentes como resultado del problema que se dio en el Millennium. Con cada nuevo puente, llega un mejor entendimiento de su dinámica de suspensión. Tener conocimientos sólidos sobre la resonancia y la aerodinámica significa que los tramos son ahora más seguros y más largos. Durante los 200 últimos años, el puente colgante ha evolucionado hasta abarcar distancias cada vez mayores. Pero a pesar de todos estos avances, los ingenieros siguen pensando que todavía se puede mejorar. La mayoría de las personas que diseñan puentes quieren evitar los peligros, suelen ser un poco conservadoras, y como resultado de ello, vemos puentes que son casi exactamente iguales por todo el mundo, y muchos son horribles, pero alguien se tendrá que aventurar tarde o temprano, y los diseñadores de puentes que lo hagan se merecen un aplauso, porque si no tuviesen ese grado de aventura en su interior, la tecnología no avanzaría nunca, y no habríamos podido cruzar de una orilla del Támesis a la otra, nunca. 40 años después de su revolucionario puente sobre el Severn, Bill Brown sigue abriendo fronteras. Ahora está diseñando un puente que será un kilómetro más largo que cualquiera de los existentes. Y hay una nueva generación de puentes a la vuelta de la esquina. Los ingenieros pronto empezarán a conectar ordenadores a sus puentes colgantes. Creo que el futuro de los puentes colgantes pasa por controlarlos activamente. Y cuando los azote un huracán, ocurrirá algo, se activará un servidor que alejará el puente del huracán para mantenerlo erguido. Puentes que podrán tomar sus propias decisiones cuando se enfrenten a fuerzas inesperadas. Eso significa que el puente colgante unirá a más gente todavía, al abarcar distancias cada vez mayores. Thank you.